todos, soy Luis Villegas, líder de ingeniería en línea en Bungie. Bueno, para nosotros siempre pues ha sido el objetivo de llevarle Destiny a todo el mundo y a la hora de tener la oportunidad de trabajar en PC, pues nos abre campo para dar la experiencia más y más jugadores. Pues mira, Destiny siempre hemos estado dedicados a que cada plataforma en la que proveemos el juego, o sea, maximizamos el uso de todos los recursos posibles. Entonces más adelante estamos mirando pues qué es lo que podemos hacer en todas las plataformas y más adelante vamos a anunciar qué significa para nosotros en Scorpio. Bueno, yo creo que lo más importante para nosotros con Destiny 2 es la historia, es hablar de una historia, una experiencia mucho más cinemática, hablar de darle al jugador más información de lo que significa vivir en el universo de Destiny. Tuvimos muchísimos retos durante el desarrollo. O sea, primero es pensar cómo le expresas esta historia a todos los jugadores, cómo les decís, bueno, que vamos a darles una historia que es de pérdida, es una historia de pérdida de identidad como guardián, de pérdida de la luz, y al final termina siendo una historia de esperanza. O sea, cómo comunicarle todo eso al jugador fue siempre un reto muy grande durante el desarrollo de Destiny 2. Destiny siempre ha tenido una parte pues competitiva, y si miras en Destiny 2, ahora nos enfocamos mucho en partidas 4 contra 4, porque creemos que las hace más competitivas, porque creemos que hace el juego más fácil de entender, más fácil de leer el campo, de ver qué es lo que está pasando. Y bueno, es todo para en el futuro poder pensar un poquito más en seguir expandiendo en el campo competitivo. Yo creo que Destiny es muy único, entonces no lo compararía con otros juegos. Yo creo que pues por una parte tenemos la parte de la historia, tenemos la parte competitiva, tenemos actividades para todo tipo de jugador, y bueno, y estamos hablando de Latinoamérica, tenemos ahora traducción exclusiva para español latinoamericano. Pues que lo prueben, que lo compren, que vean la historia que les tenemos que ofrecer y que vean cómo pueden ir creciendo, así sean nuevos jugadores, jugadores que están retornando, con el juego y con todo lo que viene, todas las actividades, con la parte competitiva, con los raids, con los strikes, o sea, hay mucho para todo. Primero que todo, que siempre estamos pensando en ellos, que la traducción latinoamericana fue basada mucho en todo el feedback, en todas las recomendaciones que nos daban los fans, y que bueno, que el juego es para ellos, el juego es para los latinoamericanos. Me encantaría saber pues cómo lo reciben.